Hola, yo soy Momi y hoy estamos en la Feria Aeroespacial México 2015, que se llevó a cabo en la Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía. ...17 de la Fuerza Aérea Mexicana. Felicito, un aplauso para todos ustedes en este inicio, en este espectáculo de conocido de la clausura de la Feria Aeroespacial México. Las recomendaciones para venir son llegar con mucha anticipación, ya que se congestiona mucho el área y sobre todo la entrada a la base militar. Se camina un poquito, así es que vengan con zapatos cómodos y también deben traer sombrilla, paraguas, bloqueador, gorra. No está permitido ingresar bebidas alcohólicas, armas de fuego ni drogas. También lo que pueden ingresar son agua, snacks, frutas, botanas, aunque aquí también hay un área donde venden, pero como es tanta gente la que viene, hay que hacer una fila muy larga, así es que les recomiendo que vengan preparados. Quiero decirles que de ningún modo estoy de acuerdo con la guerra, pero ver toda esta tecnología y ver que pueda ser utilizada con fines de búsqueda, rescate y salvamento me parece muy bien. Este primer elemento que observamos lleva el banderín con el emblema de esta unidad. Asimismo, un avión C-295M perteneciente al Escuadrón Aéreo 301 lanzará un salto libre. Esto fue todo en el blog de Momi, espero que les haya gustado. Bye.